68. Tomó un tren hacia San Luis para conocer a los huicholes que a veces bajan por ahí. Viajamos de noche de México a San Luis. Al llegar a la estación apenas pudimos salir de 14. Así se llama ese lugar. Otro día muy temprano comenzamos a subir a la Sierra del Quemado, así le dicen por ahí, que no lo ha hecho de guía porque conoce el lugar. Y al irse la luz del día apenas pudimos llegar. Encontramos el bicho. Pero no prendió, y no quiso abrir una lata, pero se le olvidó. Entonces sacó una armónica, las estrellas con su luz, y así nos pasamos la noche, los tres cantando el blues. Seguimos el valle. Y ya no hemos vuelto a ver a nuestro amigo el Huicho.
Gracias.